Cachiro Thompson, un artista increíble, un gran percusionista. Bienvenido a Latina Estéreo, Medellín, Colombia. Estamos en directo para todo el mundo a través de latinaestereo.com y en nuestras redes sociales. Bienvenido a hablarnos un poco de esa leyenda viva que, pues, que fue inolvidable tu papá, Danny Thompson, y ahora tú con ese ¿Cuál? Porque fue la persona que me incursionó en este ambiente. Se supone que él venga por ahí, no ha llegado, pero para nosotros es un placer siempre hacer buena música para nuestros hermanos colombianos, claro que sí. Bueno, ahorita con quién estás tocando, háblanos un poco de tu presente en la música y hablemos también un poquito al recuento de lo que ha sido también tu referente musical. Bueno, yo, mi referencia musical ha sido primeramente mi papá y después mi conguero favorito pues es Sammy García. Tengo muchos, ¿verdad?, muchos ídolos a quien seguir. Él ha sido mi norte en esto, y yo lo último que he hecho ahora, grabé el disco de La India, el de Maelo Ruiz, el de Marc Anthony nuevo, el de Luis Enrique nuevo. Voy a trabajar aquí con la banda del Día Nacional y por ahí estoy donde quiera que me llamen. Los otros días participé en Ecuador con Diego Galé, con la orquesta Galé. Estuvimos allá, que le mando un saludo a todos los músicos, a todos los hermanos colombianos. Muy bien, qué rico, bienvenido siempre a la los artistas que participan en una orquesta, no son las voces. En Colombia se admira mucho al conguero, al timbalero, al percusionista, a esas personas que van detrás de la orquesta, que no se llevan todos los créditos, pero que para nosotros también son muy importantes. Ah, bueno, pues eso se lo agradecemos, porque los cantantes y los músicos no pueden hacer nada. Los músicos son el 50% y el cantante el 50% de la música. Envía un saludo especial a Latina Estéreo y a todos los oyentes salseros de La Mata que están en sintonía. Bueno, un saludo para Latina Estéreo y espero estar pronto por allá por Medellín para saludarlos personalmente. Muchas gracias por todo.